junto a Javier Molina. Javier, ¿con qué sensación te vas de aquí de la ciudad de San Lorenzo con esta charla sobre la violencia en el fútbol? En realidad con una muy buena sensación, es la primera vez que lo hacemos. Gracias a Dios San Lorenzo es la primera liga que acepta tener una charla como esta. Y obviamente que uno quisiera que todos los presentes puedan llevarse algo. Siempre trabajamos pensando en que cualquier persona que venga a esta charla y se pueda llevar algo es sumamente interesante para nosotros y a nosotros nos hace muy bien. Creo que es una sensación más que agradable, porque hermoso el lugar, la gente participativa, muy bueno, la verdad que muy bueno. Javier, ¿por qué existe la violencia en el deporte y especialmente en el fútbol, no? A ver, en realidad creo que la violencia existe en el deporte y en el fútbol porque en algo tiene que ver con lo social y tiene que ver, creo que acá dijeron algo muy interesante, que arranca en casa y que empieza en casa. Si desde chico lo podemos educar o nos podemos educar, porque uno ha sido chico también, en cuanto a no generar estas cuestiones de violencia, lo interesante es que uno puede llegar a grande o adulto sin tener ningún tipo de violencia y transmitirla en el deporte, que es parte de nuestra vida. Creo que pasa por ahí, pasa mucho por la educación. Javier, bueno, hablabas, ¿no?, también de quiénes son los que en este caso generan la violencia y, bueno, todos aquellos que participamos de la sociedad, ¿no? Creo que sí, creo que cada uno de su lugar, y acá también se habló mucho, nosotros aprendemos más de lo que podemos dar. Creo que la gente lo entiende y sabe cómo trabajarlo, cada uno desde su lugar, el dirigente educando desde su lugar a los técnicos educando a los chicos y a los padres. Creo que el trabajo es día a día, es la gota de agua, es la gota sobre la piedra, ¿no? Creo que en algún momento la perfora, y creo que es esto, es todos los días trabajar en la educación para poder de alguna manera revertir las cuestiones de violencia que se juegan en cualquier deporte. Javier, bueno, hoy el deporte, ya sea amateur o también obviamente en la parte elite, ya el psicólogo deportivo es una herramienta que tienen especialmente los cuerpos técnicos del ámbito del profesionalismo, ¿no? Sí, creo que una de las cosas por las que peleamos los psicólogos que hace mucho tiempo trabajamos en esto es por ser parte del cuerpo técnico. A veces creen que venga el psicólogo va a ser que le va a sacar el lugar al técnico o al preparador físico o al manager o al... No, nosotros somos una herramienta más dentro del cuerpo técnico, como lo es el kinesiólogo, el médico o el preparador físico. Creo que todo lo que sea ciencia que se pueda aplicar al deporte suma y le viene bien a cualquier deporte. ¿Crees vos que el psicólogo deportivo, especialmente en el fútbol, es aceptado, teniendo en cuenta el egocentrismo de los jugadores, especialmente referentes de cada equipo? En realidad es un aprendizaje de cada día. Hoy, hace años atrás, yo empecé en el 98 a trabajar y éramos muy pocos los psicólogos que trabajábamos en el deporte, sobre todo en el fútbol. Hoy hay mucha más aceptación, a pesar de que todavía se sigue creyendo que el psicólogo es para los locos y no es para las personas que están en constante cambio, en constante crecimiento. Entonces es trabajar día a día para poder ocupar ese lugar. Javier, las dos últimas, bueno, este programa que viene de la provincia de Santa Fe, como vos bien decías, arrancó aquí en la Liga Sanlorencina de Fútbol. ¿Dónde va a tener continuidad? Creo que el lunes que viene estamos en la Liga Ceresina, estamos en Cere, y bueno, y creo que la próxima va a ser en un lugar muy importante como es Santa Fe, donde hay una liga muy grande, y veremos. Esto se va programando semana a semana porque las ligas van aceptando la charla y ahí estamos. Y por último, teniendo en cuenta estas charlas que se brindan con la gente que está vinculada al deporte, si luego cuando han visitado nuevamente, ya sea una liga o alguna federación vinculada al deporte de la provincia de Santa Fe, hubo cambios en que no haya tantos hechos violentos. En realidad esto empezamos ahora y esperamos, a ver, a partir del trabajo que hacemos con la gente y con el grupo, trabajamos juntos
para de alguna manera empezar a erradicar poco a poco la violencia. Esto tendrá sus frutos, calculo que en un tiempo no muy prolongado, pero sí esperamos que tenga su fruto y que podamos verlo y que podamos volver a cada lugar para poder ver eso y para darle una devolución a cada liga que trabajó con nosotros. Javier, gracias. Y lo último, no un consejo, pero sí palabras para los padres, para que no presionen a sus hijos, como vos bien decías, de que tengan un Messi, un Maradona, por citar, por ejemplo, el fútbol, ¿no? En realidad el mejor consejo es que los chicos puedan jugar, divertirse y pasarla muy bien. Volvemos a lo mismo, el deporte es un juego reglado. Obviamente las reglas están para cumplirlas, pero no tenemos que olvidarnos nunca de que el chico se divierte y juega. Esto es fundamental, que el papá entienda que el chico está jugando y se está divirtiendo. Ellos son los que se divierten y juegan. Y nosotros nos divertimos con ellos como consecuencia de eso.